¿Cómo están? ¿Cómo me les ha ido? Tengo otra vez el honor de estar frente a ustedes. Y bueno, ya tenemos nuestro invitado aquí. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hagamos pruebas de sonido. ¿Cómo te ha ido? Ah, tuvimos problemas. Bueno, ya ahorita vuelve. Mientras tanto, les puedo ir contando que Jorge nos va a contar sobre Cube in the Space. Entonces, es una competencia global muy interesante para estudiantes jóvenes, muy jóvenes, de entre 11 y 12, entre 11 y 18 años. Y creo que Jorge ya volvió para mi super productor. ¿Puedes colocarme a Jorge, porfa? Y yo sigo contando que es esta franja muy pequeña, entre 11 y 12 años. Hola, Jorge. Hola a todos. Quiero asegurarme antes que nada si tienen audio. No te escucho bien. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Bueno, está perfecto. Ahora sí, okay. Yo estaba perfecto. Yo estaba contando que nos viene a contar. Entonces, la idea es como, pues bueno, que como tú como divulgador científico y como director del grupo de Apolo nos cuentes todo eso. Y creo que nos enviaste un video, ¿correcto? Entonces, vamos a... Correcto. Tuyo, ¿vale? Súper. Va el video. 5, 4, 3, 2, 1. En Colombia el tema de la ciencia y de la tecnología es materia pendiente y nosotros desde aquí, desde la costa, enviamos al espacio por primera vez en nuestra nación unas semillas de palma amarga. Tal vez en unos 20 o 30 años, las primeras matas que se siembren en Marte, no sabemos todavía, pero podrían ser de piojo. This year from Colombia were just incredible kids and so passionate about what they did. So I would like to extend that invitation to everyone around the world. It's a fantastic opportunity. We're in 57 countries now and we get lots of applications, so the ones who get chosen, it's a great opportunity, it's a great honor for them to be able to be part of a NASA mission. We want to be that link, that bridge for students and the professional world. Estamos bastante emocionados. Aquí tengo a Gilla y a Mauri. Han pasado al menos unas 12 horas desde que nuestro cohete fue hacia el espacio, más o menos a unos 150 kilómetros de altura. El grupo Apolo es un bacile para los no científicos, para que ese público reconozca la importancia de la ciencia en nuestra sociedad. Noco, ¿cómo tú llegas a una esquina de un barrio popular de Barranquilla a hablar de ciencia? Nos tocó cambiar el discurso, nos tocó adaptarnos al lenguaje popular, con loco, con sisa, cole, todo eso, volver la ciencia bacana. La bacanería científica es un servicio a la civilización. Ok, muy de verdad, muy complacido por esta oportunidad que me ha dado la vida, ¿no? Y por supuesto ustedes, para poder contarles no solamente de Cubes in Space, sino de la experiencia que ha tenido el grupo Apolo desde Cubes in Space. Esto para decirle que ustedes también pueden construir su propia historia. Permítanme entonces, vamos aquí a compartir la presentación. Me dicen
pueden ver. Ok, quisiera saber si pueden ver la presentación. Óyeme, incluirme. Oli, aquí estoy, yo, backstage. Hola. En tecnología. ¿Cómo estás? En la parte de abajo sí. Te encuentras al lado de Leaf Studio, no te me vayas, dice Share Screen. Ahí puedes compartir tu pantalla y te permite seleccionar la pantalla. ¿Sí lo ves? La partecita abajo. Bien, no te preocupes. Cuando lo veamos, mágicamente yo desaparezco y aparece tu pantalla. Compartir. Yo creo que... Muy bien, estamos ahora. Perfecto, me voy. Muy bien, de nuevo aquí. De verdad, muchísimas gracias. Muy contento por esta oportunidad de, como les decía recién, de hablar del programa Cubes in Space desde nuestra experiencia, desde la experiencia como colectivo de Grupo Apolo y de ese proceso de comunicación o de divulgación al que hemos heredado de otros profesores, de nuestros mentores a nivel regional, que algunos han querido llamarle de manera jocosa la bacanería científica. Para contextualizarles un poco, la bacanería científica no es más que las ganas de enseñar la ciencia a través de un lenguaje ameno, fresco, dinámico, divertido, con el cual el público desde nuestra región se pueda sentir identificado. Tal vez ustedes en el video de presentación no entendieron de pronto algunos tecnicismos culturales, si se puede decir de esta manera, porque lo hacemos a propósito. Esa es nuestra manera de tratar de acercar las ciencias al público no especializado. Y cuando hablamos de un público no especializado, también entendemos que ese público es importante, y lo estamos viviendo en tiempos de COVID, la importancia de esa alfabetización científica para que el público reconozca que no tiene que ser científico para hacer ciencia. No tiene que ser un experto investigador para apropiarse de ese conocimiento y solucionar problemáticas a nivel local, regional, nacional o tal vez mundial. Eso es lo que queremos con ese concepto de la bacanería científica, que repito, ha sido un término que hemos heredado de nuestros mentores. También tratando de reivindicar un poco el término de ocio valioso, que les voy a explicar un poco más adelante. Desde nuestro colectivo de la Fundación Grupo Apolo, esto ha sido toda una estructura desde lo que somos hasta el programa Cubes in Space, por eso me permito contextualizar el colectivo, pues nosotros promovemos el interés científico por medio de la astronomía, por supuesto, y sus ciencias afines. Ya entendemos que la astronomía es súper transversal y podemos tocar casi cualquier área del conocimiento a través de la astronomía, ¿no? Todo en astronomía es súper chévere, se utilizan superlativos, todo es el más grande, el más caliente, el más pesado. Entonces, con estos elementos prácticamente narrativos podemos crear todo un discurso para que la gente se sepa de la importancia que tiene la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo social. En la foto que ustedes están viendo en este slide es una actividad que creció como un parche, una actividad de amigos para ver las estrellas en la playa. Eran unos 2, 3 amigos, después fueron 10, después fueron 200 y el siguiente parche eran 500, el siguiente parche eran 1000 y pico, después eran unos 5000 y prácticamente sin pues temor a equivocarme, puede sonar exagerado, pero las personas que han ido saben que por lo menos en un Caño Dulce que tiene un litoral de playa de casi unos 2 kilómetros, ese parche que de amigos pues prácticamente se nos salió de las manos. Era una cosa que éramos 10 amigos y ahora resulta que hay unos 5000 amigos. Entonces notamos que ese público está ávido de conocimiento, esas ganas de aprender a través de un lenguaje, como decía, fresco, dinámico, ameno, chévere, divertido, y a través también de un concepto al que hemos también tratado de rescatar y de reivindicar, que es el ocio. Manuel Cuenca habla del ocio valioso, es decir, nosotros
cuando visitamos a nuestros familiares, a nuestras esposas, novias, mejores amigos, bueno, en los tiempos cuando se podía, pues lo hacíamos en nuestros tiempos de ocio. Cuando vemos una película, cuando vamos al museo, cuando hacemos esas actividades que nos llenan a nosotros como persona, como ser, las hacemos en nuestros ratos de ocio. Es por eso también que la Fundación trata de promover esos espacios de ocio valiosos que si bien se hacen en los momentos cuando tenemos toda la disponibilidad para hacerlo, pues eso nos permite tener la posibilidad también de aprender, de vivir experiencias en la playa. Estrellas en la Playa puede ser, que ese nombre también surgió, por supuesto, a través del mismo parche, súper orgánico. No fue una cosa que vamos a hacer un evento en la playa, no, simplemente creció como un evento muy orgánico y podríamos decir que es tal vez la congregación para observar las estrellas en la playa más grande, por lo menos, de Colombia, ¿no? Bueno, pasando a un poco de las cifras no tan agradables como el anterior slide, pues desafortunadamente tenemos que traer a colación los resultados de las últimas pruebas PISA, ¿no? Donde ubican a Colombia en un desafortunado ranking y por supuesto nosotros también en la costa tenemos esa desventura y no privilegio de no estar en unos lugares dignos, ¿no? Entonces, basándonos en estos números desalentadores en cuanto a la comprensión lectora, por ejemplo, de 500 puntos, esos son los porcentajes, los números que sacamos en matemáticas, en ciencias, son básicamente tres aspectos que toma las pruebas PISA para evaluar a los estudiantes y desafortunadamente tenemos cifras muy, muy desalentadoras, ¿no? Entonces, y ni qué decir, por supuesto, del gasto en inversión en desarrollo, en investigación y desarrollo que tiene nuestro gobierno nacional a esos rubros, ¿no? De ciencia, tecnología. Nosotros, estos números nos parecen muy, 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 muy tristes porque sabemos que si un país de verdad tiene esas aspiraciones serias de desarrollo, tiene que procurar invertir más en ciencia, en tecnología, en innovación y que sobre todo esa población, y repito, estamos viviendo esa desdicha y hablo también desde nuestros contextos socioculturales en Barranquilla o en Soledad, donde tuvo su génesis nuestro colectivo, las cifras de contagio de COVID son alarmantes y se debe también, entre otros factores, por supuesto, a esa falta de alfabetización científica, ¿no? Y por supuesto, falta de inversión en esos rubros específicos a nivel de gobierno. Bueno, ahora sí, el tema que nos convoca, traigo este contexto, porque afortunadamente también existen experiencias que nos ayudan a tratar de cambiar desde nuestras iniciativas un poco esa realidad. Sí, las cifras son desalentadoras, en las pruebas PISA nos va súper mal, en los contagios de COVID ni qué decir, pero nosotros desde la ciencia podemos ayudar a nuestras comunidades a través de los resultados de esa investigación. Voy a hablarles un poco de nuestra primera experiencia en el proyecto Cubes in Space, donde los estudiantes hicieron todo un contexto súper chévere, tipo Hollywood, donde ellos se sintieron de verdad parte de un programa espacial. Y hay que decirlo, el programa Cubes in Space es el único programa a nivel mundial que le permite a los estudiantes entre 11 y 18 años hacer un experimento y llevarlo en un cohete de la NASA. Óigase bien, voy a permitir retroceder unas diapositivas solo para mostrarle esto. Este es un cohete hidroneumático o hidropropulsado o un cohete de agua. Y estos chicos que ustedes ven ahí alrededor son chicos que participan en lanzando los cohetes de agua y listo, es una experiencia donde enseñamos leyes básicas de la física, Newton, la tercera ley de Newton, etc. Pero eso de luego estar participando en un programa que de verdad te permita la posibilidad de enviar un cohete de verdad, verdad, o un experimento dentro de un cohete de verdad, verdad, es una suerte de reivindicación
poética a esos esfuerzos que se hacen desde la divulgación científica, desde la apropiación social del conocimiento, y ya no queda simplemente como que, bueno, vamos a lanzar cohetes de agua. Es decir, ya estas experiencias que normalmente también hacen otros divulgadores con mucho esfuerzo en Colombia, toman un matiz también súper especial, porque ahora CUBES in Space le permite a estos estudiantes que puedan tener un vínculo entre ellos, su escuela, su entorno, sus comunidades, y también tener la posibilidad de hacer investigación científica de alto impacto, ¿no? Entonces, MonoCube, voy a hablarles un poco de MonoCube y de la etimología de esa palabra, ¿no? Mono, en nuestros contextos culturales, sobre todo aquí en Barranquilla, mono significa chévere, bacano, que nos la estamos pasando bien. Aquí a una persona de estas latitudes ribereñas y costeñas le preguntan, ¿cómo estás tú? Y te van a decir, mono, chévere, mono cuco. Entonces, nosotros quisimos, dado a ese gen de bacanerismo científico que tenemos, le pusimos el mono porque era algo que la estábamos disfrutando. Y sobre todo porque también mono significa uno y habíamos mandado un experimento. Entonces, bueno, ahí está esto como identificado desde ese aspecto. Y MonoCube, por supuesto, porque eran unos cubos. Entonces era solamente un barranquillero o persona involucrada en este, o un ñoño de esos bien radicales costeños podría entender esa etimología del MonoCube. Entonces así se llamó de alguna manera nuestro programa, el MonoCube. Entonces aquí voy a explicarle el loguito, digamos, estos son los vectores que simbolizaban esas fuerzas mecánicas a las que estaba sometida ese cubito. Entonces aquí vemos los vectores. También si extienden las líneas forman un cubito. Y aparte tienen los colores de Colombia y por supuesto aquí faltaría un color de la bandera de Barranquilla, el verde, ¿no? Entonces ahora sí hablemos de nuestros experimentos y de lo que hicimos, de la gira MonoCube. Aquí tenemos a nuestros, bueno, la foto que ven aquí es esa delegación que gracias a los esfuerzos que hizo en su momento la Gobernación del Atlántico, estos chicos pertenecientes al programa Ondas y por supuesto también a nuestro colectivo, entonces los chicos de Ondas y de Grupo Apolo pudieron tener esa maravillosa oportunidad de, bueno, los que hemos tenido la oportunidad de ver el despegue de un cohete en Cabo Cañaveral, es algo absolutamente maravilloso, pero definitivamente ver el despegue de tu propio cohete tiene una carga sentimental un poco más romántica, más profunda, más apasionada. Por lo menos desde mi caso, que he tenido la oportunidad de ver despegue de cohetes y de sondas espaciales, incluso en la que han tenido la oportunidad de participar colombianos. Entonces, nosotros entendimos que el proyecto CUBES in Space, el programa CUBES in Space, no se tenía que quedar en la academia, no se tenía que quedar en la escuela. Teníamos que ir a todo el mundo, como decía Carl Sagan, cuando tú estás apasionado, cuando tú estás enamorado, quieres que todo el mundo lo sepa. Y esa era nuestra manera de decirle a todo el mundo que encontramos un proyecto súper chévere, era haciendo una gira. Una gira donde fuimos por 22 municipios de todo el departamento hablando de CUBES in Space, de cómo se participaba, qué traía, y todo eso lo hicimos a través de un par de personajes. Gilla, que ustedes ven aquí, y Mauri. Gilla es un tardígrado. Un tardígrado, ya saben ustedes que le dicen el osito de agua, es un animal absolutamente particular porque tiene la capacidad de soportar muchas cosas que para nosotros los seres humanos serían muy difíciles, ¿no? Dosis letales de radiación, que no tiene hambre, para un tardígrado no hay problema, eso se acuesta, entra en un letargo que se le conoce como criptobiosis, y ahí, chéverísimo, la pasa bacanísimo. Aquí tenemos a Mauri. Mauri es una semilla, Sabal mauritiformis, según su nombre científico. Él es más alegre, más chavacán, digamos, Gilla es más así, parsimoniosa. En cambio, Mauri es más alegre, más,
más dinámico, porque representa también ese lugar donde se recogieron esas muestras, ¿no? El lugar del municipio de Piojó, un hermoso municipio en nuestro departamento. Entonces, como para explicarles un poquitico de nuestro plan de comunicación y lo que fue esa gira, pues nosotros no queríamos hablarle a las personas de los efectos de un viaje espacial en el Sabal Mauritiformis o los efectos de un vuelo espacial en un tardígrado. Ahora, hay que tener alguna pequeña acotación. Sí se habían mandado tardígrados al espacio. Si ustedes reconocen la literatura científica, ya se han mandado tardígrados colombianos, pero era la primera vez que unos estudiantes enviaban, unos estudiantes de colegio además, enviaban especies de tardígrados colombianas. Entonces, nosotros metimos a los estudiantes en toda esa onda de, pues, que no eran experimentos y ya, eran los antropomorfizamos de alguna manera para que el público sintiera ese clic emocional, para que dijeran, wow, sí, hay unos experimentos colombianos que van al espacio. Es por eso que a un experimento inanimado, a ese cubito que ustedes ven ahí transparente, que es un cubito de 4 centímetros cúbicos, 4x4x4x4, aquí ya no lucen cubitos, ahora son personajes. Ahora tenemos a Gilla y a Mauri. Gilla, un bisílabo fácil de pronunciar en casi cualquier idioma, y por eso decíamos que era, tenían que ser de 2 sílabas. También vemos que tienen los ojos muy, muy, muy grandes. También es a propósito porque según el neuromarketing se puede utilizar estos recursos para hacer un clic emocional, porque digamos los bebés cuando están chiquiticos, pues hay que decirlo, son cabezones y ojones. Entonces esos elementos de mercadeo, pues los trajimos en nuestra gira y nuestro plan de comunicación, y a toda suerte que se convirtió en todo un hit. Todo el mundo hablaba de los colombianos que se iban al espacio, no desinformando, hay que aclarar. Sabían que eran experimentos, pero la gente los tomó muy, muy, muy de ellos, muy personales, y estaban muy orgullosos de esto. Entonces voy a poner ahora algo de lo que fue esa experiencia en esa gira, en cuando fuimos a La Guajira a recoger muestras, a hablar con los chicos. Y bueno, aquí los dejo con el primer videito, si se deja salir, bueno. ¡Wow! Y eso se convirtió entonces en todo una aventura para nuestros chicos investigadores, para los muchachos, los voluntarios de la fundación. Entonces aquí, como les decía, ya no hablamos del tardígrado como un experimento, o sí lo hablamos como un experimento, pero digamos que lo manejamos en un contexto muy hermético, ¿no? Para efectos de la investigación. Pero para querer enamorar a la gente, empaquitarlos, como decíamos aquí, procuramos que esas personas que no estaban cercanas a contextos, a tecnicismo científico, no sabían qué era un tardígrado o para qué era la semilla de palma amarga o por qué era la importancia de esa investigación, pues hicimos la aventura de estos muñequitos, de Gilla y de Mauri. Bueno, ya miren que Mauri es más costeño. Gilla con su mochila así, guajira, también la pasa muy, muy chévere. Bueno, entonces los experimentos
pues se procuraron estudiar algunos cambios genotípicos, fenotípicos, y los efectos en general que podrían padecer estos organismos en condiciones de fuerzas mecánicas extremas, de radiaciones extremas. Y hay que decir también que el programa CUBES in Space no solo le permite volar en un cohete suborbital, sino que le permite también volar en un globo sonda. O sea, son dos oportunidades de vuelo, no una, sino dos oportunidades de vuelo. Van a tener la oportunidad también de montar sus experimentos en una góndola especial y vuela en un globo sonda de la NASA también. Bueno, vamos ahora a conocer un poquito de Gilla y de Mauri. Los costeños que viajaron al espacio, tenemos a Gilla, Mauri, lo hicimos desde, por supuesto, la Fundación Grupo Apolo. Enviamos cuatro propuestas, habían diferentes países a nivel mundial, se mandaron cuatro y pues enhorabuena, en nuestra primera oportunidad, escogieron a dos. Gilla, un tardígrado que tiene muy chiquitico, que tiene la posibilidad de soportar mucho calor, también tiene la oportunidad de soportar demasiado frío y soportar, obviamente, también las condiciones del espacio. Mauri también es algo así, soporta muchas inundaciones, también soporta sequías. Y bueno, ellos volaron en un cohete de la NASA, en unos cubitos transparentes como lo vieron. Y por supuesto, ¿cuáles son los aportes? En la semilla de palma amarga, pues, de alguna manera tratar de terraformar Marte. Y en los tardígrados, estudiarlos supone también hacer algunos aportes en la medicina, ¿no? Entonces, eso se procuró desde el programa o desde su propuesta de investigación. Como decía, CUBES in Space es el único programa en el mundo que le permite esa oportunidad a los estudiantes de todo el mundo, pero es que hay que decirlo, y así, y sin ningún costo, porque ir al espacio ya sabemos que es muy, muy, muy costoso, y tal vez antes del programa CUBES in Space veíamos el espacio como algo como reservado para mentes brillantes o para multimillonarios con mentes brillantes, pero ahora CUBES in Space es tratar de democratizar ese acercamiento a las ciencias, a la investigación y a los resultados científicos. La foto que ustedes ven aquí abajo es la góndola del globo sonda. Lo que ustedes ven aquí, en este lado, son los cubitos aquí volando en el globo sonda, unos 35 kilómetros de altura aproximadamente. Quisimos hacer esta infografía porque le decíamos a las personas, bueno, el globo vuela a 32 kilómetros de altura, 35, dependiendo, puede variar un poco más, un poco menos. Pero son, digamos, números que quedan un poco abstractos y quisimos hacer esta infografía, pues, para explicarlo un poco, ¿no? Aquí vemos la montaña más grande de nuestro planeta Tierra, que es una enana comparada, por ejemplo, con el Monte Olimpo de Marte. Y aquí vemos unos 8.848 metros. El techo de vuelo de un avión comercial es aproximadamente 12 kilómetros de altura. Y aquí vemos el globo sonda del programa CUBES in Space, que vuela aproximadamente unos 35 kilómetros. Ahora, aquí más o menos, por eso le decía, entre 130 y 150 kilómetros de altura, dependiendo también de algunas variables como el peso, nuestro cohete, que es un Terrier Orion mejorado, es un Terrier Orion mejorado, el nombre tiene que ver porque son dos cohetes, un Terrier y un Orion, y pues por supuesto es un Terrier Orion Improved. Entonces es el Terrier Orion mejorado, no va a ser el Atlas 551, el Falcon Heavy, no es tampoco, para que lo tengan claro, es un cohete pequeño para esa información que hemos consumido de cohetes. Es un cohete como para que tenga una idea de pronto del tamaño de un poste de alumbrado público, algo así para que tengan idea, pero hace un vuelo suborbital, como el famoso salto de pulga en los tiempos de la carrera espacial, ¿no? Entonces, un salto de pulga, digamos, es que un vuelo suborbital es este vuelo o esta trayectoria que hace el cohete, que sube y baja, como un famoso jugador de fútbol que tuvo el Junior de Barranquilla que pateaba y el balón y hacía un vuelo suborbital. Básicamente es lo mismo con el Terrier Orion, llega y luego es rescatado por barcos de Estados Unidos, ¿no?
Y bueno, aquí vemos esta infografía, pero nosotros estábamos diciendo como hay ciertas discrepancias, incluso entre los científicos, de dónde empieza el espacio. Que a partir de los 100 kilómetros, y hay que decir también que si la Tierra fuera una manzana, la atmósfera solamente fuera la piel de esa manzana, o sea, el espacio en ese contexto, digamos que es bastante cerquita, ¿no? El problema es la dificultad con la que podamos llegar allá. Pero otros dicen que, bueno, tal vez está en 400, en la órbita baja, de pronto. Entonces hay ciertas discrepancias, entonces nosotros, bueno, vamos a hacer la vieja confiable, una búsqueda en Google. Vamos a hacer la búsqueda en Google y escribimos aquí dónde queda el espacio y Google, como siempre, sus algoritmos bien inteligentes, aquí en el circulito, dice el espacio queda en el Copén, César. No se diga más. En cualquier momento me voy una flota y vamos al espacio. Esto es una captura de pantalla, creo que ustedes pueden verificarlo por ustedes mismos. Entonces, el programa Cubes in Space le permite no solamente a los estudiantes tener ese vínculo entre la pasión de la investigación, que ya no sería algo así como un semillero de investigación, sino que escalaría a un nivel un poquito más exigente, estarían haciendo investigación. Los estudiantes la pasaron súper, súper chévere. Tuvimos, por supuesto, muchos errores en esa primera oportunidad que ha permitido que otros procesos científicos se hayan refinado. Pero la primera experiencia sirvió para eso, sirvió para poder contarles a todos con esta pasión con la que nosotros la vivimos. La aventura, el trabajo en equipo, los viajes, el desarrollo de nuevas habilidades son solamente algunas de las cosas que ustedes pueden aprender, ustedes como estudiantes o ustedes también con sus estudiantes o con sus semilleros de investigación. Este video ya lo vieron, no creo que lo tenga la necesidad de volverlo a poner. Y bueno, esto ha sido todo en esta oportunidad. Le agradezco a Kenneth Duchar, nuestro director creativo, por varias de las piezas gráficas que ustedes ven ahí, la hizo este caballero presente, y por supuesto yo que tengo el privilegio de hacer parte de este colectivo. Aquí no están todos los que son, ni son todos los que están en esa foto. El colectivo es afortunadamente bastante grande y tengo ese privilegio de poder contar la historia con esta pasión con la que uno se encuentra enamorado, ¿no? Entonces, no siendo más, solamente esto es una abrebocas, solamente como que inyectarle ese venenito de la curiosidad para que ustedes vayan y hagan parte del programa Cubes in Space. Les aseguro una cosa, no se van a arrepentir, es como les decía, y hago mucho énfasis en eso, es el único programa en el mundo que le permite a sus estudiantes volar experimentos sin ningún costo en un cohete de la NASA. Entonces, de verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por esta experiencia. Para mí, estar en Campus Party es un sueño hecho realidad. Aquí hago el anuncio parroquial. Para mí también fue algo muy, muy bonito porque la primera vez que fue la primera edición de Campus Party no pude asistir. Y esto para mí es una reivindicación muy, 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 muy poética de esto. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y aquí su servidor, Jorge Salazar, si tienen preguntas, yo creo que vamos a tener otros canales donde podamos responder. Muchísimas gracias. Hola, Jorge. Muchas gracias de veras por acompañarnos. Estuvo muy maravillosa tu charla y qué maravilloso proyecto. Y creo que moviste los comentarios lindos y mucha gente, ojalá te siga en todas tus redes sociales. Y no había tanto ruido, querido. Todo estuvo bien. Estuvo perfecto. En serio que sí. Bueno, es que estábamos grabando en televisión, entonces tuve que buscar un sitio un poco caluroso, pero aquí estamos. Qué pecado. Lo siento un montón, pero créeme que valió toda la pena. La gente está súper feliz. Y bueno, en diferido queda esta charla, así que en el mismo canal de YouTube la gente podrá encontrarla en una posteridad. ¿Listo? Vale, súper, súper. Muchas gracias, Jorge. Cuídate mucho. A ustedes. Gracias, Caro. Gracias al resto del equipo. Claro que sí. Chao. Queridos todos, vamos a una pequeña pausa. Volvemos antesitos de las 6, faltando 5 para las 6, con la final de la hackathon.
También venimos con una serie de capsulitas interesantes de parte del super equipo del Planetario de Bogotá. Entonces, vamos a hacer pausas activas. Vayan al baño, tómense en alguito, hidrátense y vuelvan estirados y listos para la siguiente franja que tendremos para ustedes en astronomía. Ya nos vemos.